el nube. Ok, vamos a empezar con la capacitación de contabilidad. Esta es una sesión extraordinaria para, hecho customizado por la Cámara Nórdica. Y vamos a empezar con algunos consejos. Número uno es, por favor, intentan ustedes meter estos dos sitios. ds-subs-demo.oro.com y es admin-admin. Y el otro es copia de nuestra cámara. Si ustedes pueden intentar meter a ingresar allá, voy a mandar esto por correo a ustedes que pueden intentar ingresar en estos sitios. No son tantos. Todos ya. ¿Cuánto me meto en una misma zona? Voy a mandar esto por. Sí, ya. Ok, ustedes ya tienen ahorita los vínculos. Intentan, por favor, a ingresar en estos sitios, porque cuando durante esta capacitación, cuando hacemos las pruebas, es en estos sitios pruebas y lugares los que tenemos ahorita ya en el bien camino. Y como ustedes ya han notado que en las ventas, ustedes hacen ahorita, ejecutan las ventas en el sistema y es siempre una buena idea para realizar una venta de pedido, siempre y cuando hacemos una factura. Eso significa que en lugar de hacer una factura directamente del sistema de Odoo, al cliente es mejor para registrar una venta. Especialmente cuando tenemos como renovación de membresía. Y efectivamente, ustedes ya están usando, Fernando, el sistema de Odoo casi completamente bien por asuntos de contabilidad. Efectivamente, ustedes están realizando las compras y las ventas allá en este sistema y también marcan cuando están pagados allá. Bueno, si vamos a ir por las contabilidades, esta era como un asunto fondo. Y ustedes ya lograron para entrar en el sistema. ¿Lo mandaste por correo ahorita? Sí. Lo que está como en una página en your website, PC Substemo. Déjame ver. Ah, inicio. Sí, PC Substemo. Sí, y ingresar, registrarse, admin. Ah, ok. Sí, y ahorita estás en el sistema de Word. Ok. No me lleva el. ¿Pero? No me lleva el correo, a ver. Sí. ¿Me lo mandaste a Hotmail? Pues, sí, te mandé en tu cuenta de Hotmail, de aquí. Es, tu correo es Carolina Priego. Si se nos Cipriego agua arroba hotmail.com. ¿Ok? Sí, es el de Hotmail. Muy bien. Pero no me llega ni aquí en. Espera un segundo, por favor. No me puedes enviar. Tengo que enviar esto de cuenta Gmail. Ah, me cuestan los anuncios. Sí, ok, ya tienes. ¿Y en cuál? Cualquier. Por ejemplo, el número 2 es una copia del sistema cual ya existe por la cámara. ¿A cuál entraste tú para estar en el mismo? No, sí. Thank you.
No sé de quién me dio. Sí, no más soy yo, que quiero aquí. Ahí lo voy a cerrar. Ahí está. A lo mejor es la de arriba, ¿no? Con la de abajo. Que aquí no le sale el... A ver. Sí. ¿Cuál es tu navegador? Ah, es que tú estás usando Internet Explorer. Ah. Mejor usa Chrome. ¿Cómo es muy lento? Me parece que tu computadora es muy lento porque efectivamente, pero lo puedo meter en este sistema muy rápido. Sí. Sí, sería esta como el... Y este no es un Ferrari de carreras. No, pero esta es una buena computadora, sí, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor tiene algún... No. ¿O tenemos información? Sí, que esto, sí, que cargan por años. Porque tú lo que yo falta enseñar un palomito, pero podemos ingresar aquí. Ya. Este que no tu contraseña está muy mal de este sitio, pero no importa ya. Es un sitio de prueba. A ver, ya. Y también el otro tiene como copia de base de datos de cámara óptica. Entonces, vamos a hacer un poquito recordatorio de los conceptos en contabilidad de oro esenciales. Esto también sirve como una recordatorio donde estamos. Y vamos a ver cómo es los asuntos contables en oro. Oro ya tiene una lista de cuentas y cualidad está preestablecida. Sin embargo, esta es la diferencia entre oro y sistemas como Compaq es que efectivamente, estas cuentas son como cuentas de son clasificaciones de eventos contables, no tanto como cuentas per se, pero estas aparecen como cuentas allá. Y y como podemos ver aquí en este dibujito, esta es como podemos tener como una cuenta que cuentas para pagar. Y luego, el segundo es el banco. Uh-huh. Podemos ver que esta es como contabilidad de doble entrada. Uh-huh. Tienen todos los mismos conceptos de débito y crédito. Uh-huh. Y por eso podemos, por ejemplo, cancelarlos. Un débito puedo cancelar otro de una crédito. La clave en ODO es el asunto como diarios, asientos contables.
Y efectivamente, esto significa que tenemos una cadena de diferentes acciones, cuál está vinculado entre diferentes diarios. Por ejemplo, cuando hacemos una factura y cuando recibimos una factura por nuestro cliente, esta registramos en diferentes diarios, como por ejemplo cuentas para pagar, facturas de proveedores, y esto significa, como vemos aquí esta imagen pequeño tiene como entrada de débito y crédito claro. ¿Ok? Y uno concepto, y no sé si esta es presente en sistemas como Compaq, es que efectivamente tenemos un asunto como es como consolidación de diferentes acciones en los cuentas. Y esta efectivamente lo que va, cuando hacemos una reconciliación siempre en este sistema, esto significa que entramos una vínculo de dos acciones cuales son presentes en el sistema. Y efectivamente con estas podemos cancelar y podemos llegar en un punto de balance. ¿Ok? Bueno, tengo muchas preguntas, pero yo creo que primero... Sí, está bien. Sí, está bien. Y después ya empiezo a preguntar. Sí, yo tengo algunos diapositivos, entonces podemos ver estas, porque esta... creo que es una buena idea para explicar los conceptos y luego sí, vamos sí, a ver sí. Estas en la práctica. Okay. Entonces, la idea es también que... tú puedes meter en esta, te voy a mandar el vínculo. Tú puedes meter en ese sistema y por eso puedes ver mi pantalla, porque estoy ahorita compartido en la pantalla. Vamos a ver. ¿Perdón? Te voy a mandar por correo electrónico. Esta es un vínculo a videollamada de Zoom. Solamente te pido cuando metes allá, por favor, elimina tu micrófono y bocina, que no hay como eco. No, ni. Regresemos en los conceptos. Y también Odoo tiene efectivamente dos tipos de informes contables en Odoo. Y estos son estos yo creo que son mismos como en cualquier sistema de contabilidad, efectivamente como pérdidas y ganancias es por un periodo de tiempo y una balance sheet es por una fecha específica. Bueno, vamos a ir por algunos conceptos cuales están son preguntas cuales han presentado. Número uno es, y estos son más como específicos a Odoo, y número uno es como un caso para ejecutar un descuento por el pronto pago. Supongo que queremos dar un descuento de 2% en el caso que el cliente está pagando a nosotros en el fecha límite. Y para hacer esto en Odoo, lo que tenemos que hacer, tenemos efectivamente, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de si tú pagas en 30 días y si tú, pero está bien, pero si tú pagas dentro 10 días, tú puedes tener un descuento por 2%. Y por eso, eso es posible para manejar con una nueva cuenta extra. Efectivamente, esta es como reversa, si tú quieres hacer una
pena de interés por pago demasiado tarde. En ambos casos, lo que tú debes hacer, tú debes crear una nueva cuenta. Y luego, cuando el pago va a llegar, tú tienes que poner una crédito, perdón, débito en esta cuenta. Y por eso, cuando tú hagas una suma de estas diferentes cuentas, tú puedes consolidar que la acción en el banco y también en nuestra cuenta de descuentos por pronto pago ya corresponden con el monto total de la factura, ya están vinculados, hacemos reconciliación de esta y por eso tenemos esta reconciliado y podemos cancelar efectivamente esta y aplicar solamente la balanza final, cual efectivamente es aquí en el banco. Ok, la próxima pregunta es una pregunta que en el caso que, ¿qué pasaría en el caso que una cliente está pagando demasiado, demasiado? No sé si esta es real, pero esta es una pregunta real de cómo manejamos este caso en Odoo. Y les voy a enseñar, porque supongo que tenemos una factura de 60.000 pesos y más IVA, y el cliente nos está pagando, supongo, 100.000 pesos. En este caso, lo que va a pasar es que uno va a marcar que la diferencia de pago es negativo, como podemos ver aquí, porque esta es efectivamente, esta es negativo, que ahorita tenemos una deuda a esta cliente. Y podemos marcar que esta factura ya se queda totalmente pagada. Ustedes pueden probar esta en este sistema, ya creo que ya tiene un ejemplo de esta. Y lo que va a pasar, en este caso, si ustedes meten en el sistema de Odoo y van a ir a contactos, les voy a enseñar ahorita en el sistema de Odoo. Sí. Efectivamente, aquí en los contactos podemos ver libro mayor de todos nuestros contactos. Y por eso, por ejemplo, aquí podemos ver cuál es nuestro estatus de pendientes con esta cliente. Y en el caso que registramos un pago por este señor, cual ahorita tiene deudas, porque no ha pagado todos, podemos hacer esto. Les voy a enseñar cómo hacemos esto. Vamos a ejecutar una venta. Entonces metemos en el sistema de ventas. Creamos una preso. Podemos ir a crear un pedido directamente. Y es 11. Expiración está hoy. Plazos de pago está inmediato. Podemos agregar un producto, cual en este caso sea pastillas de vitamina, cantidad 1, pero precio unitario es 100.000 pesos. Ok. Entonces, precio es ahorita 16.000 pesos. Ok. Confirmamos esta venta. Y registramos la entrega, que podemos hacer una factura. Vamos ya. Ya hemos hecho una entrega y vamos a llegar aquí y vamos a crear una factura. Este señor ahorita tiene una factura por 100.000 pesos más IVA. Y vamos a registrar una paga. Pongan atención porque lo que va a pasar. En este caso su factura tiene 16.000 pesos, pero supongamos que él está pagando 300.000 pesos. Entonces, esto significa que tenemos ahorita, hemos endeudado a él. Sí, validamos esto. Y vamos a ver, esta factura ya está pagada.
Naturalmente, porque él ya pagó demasiado. Sí. Pero en esta factura solamente podemos ver que está el pagar. Y lo que tenemos que hacer luego es para ir a este contacto aquí y podemos ver que aquí él no tiene vencido. Nosotros estamos en deuda a él. Esta es por el negativo. Okay. ¿Y cómo manejamos esta ahorita en el Udu? ¿Cómo podemos, por ejemplo, yo creo que Aribel me preguntó si es posible para hacer una nota de crédito? Sí, es posible. Pero lo que tenemos que hacer es efectivamente hacer una nueva factura. Reconciliamos el pago en esta factura y luego podemos aplicar como cancelaciones de facturas, notas de crédito, etc. Pero lo que es importante aquí es para recordar que uno va a manejar el libro mayor de cada cliente individuo sin ningunos trucos de diferentes cuentas por pagar por este cliente. Uno va a hacer una consolidación de todos los asuntos cual él tiene. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir por el próximo asunto, cual es también es una duda pendiente. ¿Cómo cancelamos a las facturas en el sistema? Y es importante para entender un poquito de diferentes conceptos de facturas en Adobe. Efectivamente, aquí tenemos estatuses. ¿Qué puede ser una factura? Una factura puede ser borrador, puede ser abierto o puede ser pagar. Abierto puede ser también como facturado al cliente. Ya tiene otra reunión. Ya ver. Vamos a ver. Bueno, hasta ahorita no ha llegado ningún pago así excesivo en la factura, ¿verdad? No. Hubo uno que me pagó dos veces. Ah, sí, eso también puede pasar. Eso también puede pasar. Que en este caso, sí, en este caso esto va presente en el cliente, pero para manejar esto en oro tenemos que hacer una borrador de factura y luego podemos cancelar esto. O sea, ¿es el borrador de la factura para compensarlo o cómo? Sí, si tú quieres regresar este pago. Número uno, tú puedes regresar el dinero si tú quieres. Uh-huh. O si quieres manejar esta en la contabilidad, que también se enseña esta, tú tienes que hacer una segunda factura. Luego tú puedes cancelar esta segunda factura y luego regresar. ¿La devuelves el dinero? Sí. Déjame ver cuál es mi. Sí. Así. Thank you.
Sí, seguro. Yo uso el desayuno y el café. Yo creo que está mejor que el café. Sí. No sé, está actualizando el Zoom. Pero, en todos modos, una pregunta. Yo lo que observé dentro de las facturas, digo, sí me di cuenta que decía de este lado, borrador, abierta y así. Una vez que se da de alta una factura, automáticamente Hacienda da una numeración. Correcto. ¿Cierto? Sí, porque la idea es que lo que les voy a dibujar aquí, que tenemos efectivamente oro y tiene un sistema de PAC. Esta es una intermedio. ¿Quién va a comunicar con el SAS? Entonces, cuando validamos una factura aquí, esta va a comunicar con el PAC y PAC nos va a regresar un código. Sí. Y en su tiempo, cuando se puede, el PAC va a pasar la información. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace la cancelación? Por ejemplo, yo veo en el ODU que está la factura 1, 2, 3, 4, 5. Y me dicen, hay una parte abajo dentro del mismo ODU de color gris que dice cancelada, cancelada, cancelada. ¿Cómo sé qué factura es la que se canceló exactamente? Porque esas no tienen número. Si nos vamos a ODU, igual que por... Déjame abrir el sitio de prueba para ti y vamos a ver el asunto. Me llamó mucho la atención porque, ¿qué pasa con la cancelación del número fiscal? Un momento, vamos a meternos en el sitio de prueba porque esta es... Sí, a ver si hay alguna cancelada ahí. Y dice, ok, cancelado. ¿Qué es este problema? ¿Qué es algo Kostensky? Sí, pero esta es ahorita escaneando tu disco duro. Entonces, por eso. Entonces yo no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Sí, esta es. ¿Qué número de factura fue la que se canceló con esto? Ok, ahora te puedo decir que más está. Mira, aquí está el documento y el bici. Ese es el documento. Pero ese es el número de documento que da exacto. ¿Cómo sé qué factura está cancelando esa partida? Porque según yo... ¿Aquí le pongo mis datos? Sí. Pero ¿cuál es? Esto es para entrar a ODU, ¿no? Sí. La prueba. Sí. Es el que habías puesto ahí. Sí, tiene mismos cuentas. Tiene mismos cuentas que tú normalmente usas para meter en el sistema. Ah, lo que pasa es que... Sí, lo que queremos ver es un documento. Como yo ya lo tengo guardado aquí, no sé cuál es mi clave. O sea, yo no tengo favoritos, yo nada más me meto favoritos. Ok, déjame en este caso. Si no lo vemos aquí. Yo puedo meter en este sistema de prueba aquí y podemos enseñar esta. Es que de hecho tengo un problema en mis ojos que se llama queratocono. Entonces, de lejos y chiquito, yo no alcanzo a ver muy bien. ¿Aquí también se ha terminado?
No, en el copia son cuentas normales. Si quieren, yo puedo reiniciar sus contraseñas en este sistema prueba. Sistema prueba que pueden ser algo muy fácil. Ah, ok, ya me lo das ahorita. Sí, ahorita. Okay. Sí, oh, perdón. Ok, entonces Carolina, tu cuenta es tu Hotmail y ahora voy a reestablecer tu contraseña. Voy a cambiar esta para ser admin. Si sí, Fernando, ¿tú recuerdas tu cuenta o quieres que reinicie? No, aquí la tengo. Esto es para meterme aquí al... ¿A la prueba, no? Sí, al prueba. Sí, voy a reestablecer tu contraseña también para ser admin. Admin aquí. Entonces, ¿ya me puedo meter? Sí, puedes meter. Oh, de hecho, ¿está guardado? Sí. Sí. O sea, el usuario es mi correo normal. Sí. Sí. Cámara Comercial, Cámara Nórdica México, @gmail.com. O en el caso de Carolina es tu cuenta de Hotmail. Esa es la parte, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde estás ahorita? Déjame meter en el mismo. Okay. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás en contabilidad o dónde? Sí, en facturas, en contabilidad. Uh-huh, uh-huh. Sí. En facturas. Y ahí... No, cancelada. Que... ¿Tuviste alguna cancelada? Sí, aquí está en la... No te preocupes, este es un sistema de prueba, podemos okay. hacer todo allá. Sí, lo que comenta, bueno, el borrador obviamente no... Déjame explicar, por favor, en los conceptos aquí. Sí. Porque vamos a ver, vamos a probar estas luego. Entonces, vamos a ver los conceptos número uno. Uh-huh. Entonces, una factura puede ser un borrador, luego uh-huh. se puede ser facturado... Efectivamente, llegamos en este estatus cuando tocamos validar a una factura. Okay. Y luego, el último fase... Ahí, cuando tú validas, generas esta acción. Correcto. Okay. Tú puedes ver en el sistema que hay una comunicación con SAT. Uh-huh. Y también podemos ver el respuesta de SAT. Okay. Este sistema de prueba, no creo que esta es... el sí, sistema no. de copia de prueba no está comunicando con SAT. Sin uh-huh. embargo, esta TC SAPS está comunicando con SAT. Y tiene, tiene como certificaciones de prueba, okay. de demo. Okay. Entonces, aquí podemos ver los diferentes posibles estatuses de una factura. Okay. Siempre y cuando una factura es un borrador, no pasa okay. nada, siempre podemos cancelar la factura. Okay. Si una factura está abierta, facturada, tenemos dos opciones. Uh-huh. Y es dependiente si hay registros de pagos o no. Uh-huh. En el caso que hay algo pago parcial registrado, tenemos que, podemos solamente hacer, número uno, tenemos que primero romper la consolidación y luego podemos cancelar. Y luego podemos hacer la refactiva. En el caso que no hay ningún pago registrado, podemos, número uno, cancelar y número dos, crear una refactiva. En el caso que una factura ya queda totalmente pagada, nuestra única opción es para crear refactiva directamente. Okay. Esta es como refactiva es también tiene un nombre de nota de crédito. Esta es efectivamente, podemos probar esta cuando les voy a explicar los conceptos.
Entonces, cuando una factura es válida, es abierto. Uh-huh. Y en este punto es fácil para cancelar y, podemos tener esta nota de crédito. Uh-huh. En el caso de cámara, no es importante para manejar las devoluciones de mercancías. Sí. Sin embargo, es importante para entender que en el concepto de oro, una regreso de mercancías es diferente concepto que una cancelación de factura. Okay. Estas tienen que ser manejadas separadas. Okay. Cuando hacemos un cálculo de factura y queremos, por ejemplo, tener un error, podemos simplemente crear una nueva factura a este cliente. Y también, tal vez, sería buena idea para crear una nueva venta. O sea, se cancela la factura anterior, más bien, y se genera la nueva. Se genera la nueva y la anterior está en un estatus de borrador. Correcto. Luego tú puedes archivar el borrador y crear una nueva factura y puedes generar, esto va a generar también una nueva número para nueva factura. Y la anterior se cancela automáticamente. Sí, exactamente, cuando tú cancelas, es dependiente si hay pago o no. Uh-huh. Y para dar, algunas empresas quieren, en lugar que quieren solamente cancelación, quieren también tener una nota de crédito. Eso podemos emitir aquí. Y aquí es un poquito pequeño el texto, pero aquí podemos ver que tenía una factura por el cliente por 20,000 pesos y hemos emitido una refacturativa porque esta tenía un error. Mm. Y en estas podemos ver que esta columna de debe y hacer tiene el mismo monto y por eso esta podemos. Esta podemos cancelar. Entonces, aquí sí se... Ok, ese es el número que va a este otro. Sí. Correcto. El número de factura está acá en la segunda columna. Correcto. Entonces... Ahí está el número de factura. Abajo es la cancelada y arriba es la nueva. Sí. Esta, obviamente, se va a cancelar también a través de... Sí. Lo mágico es que uno está siempre comunicando con el PAC en el fondo. No tenemos que... efectivamente, no tenemos que pensar nada sobre esto. Porque efectivamente, no importa a nosotros. Uno va a manejar todos... los refactivativos, timbres, etcétera, automáticamente. Y esto es algo que puede a veces tardar un poquito, pero esto es gracias al sistema de SAT, cual es un poquito no responsivo a veces. Yo hago estas preguntas porque, por ejemplo, me llega la auditoría y me dice, dame una relación de todas las facturas. ¿Mm? Todas. Tiene que estar del 1 al 25, por ejemplo. Sí. Del 1 al 25, dime qué facturas fueron canceladas. Ah, sí, esto es muy, podemos probar esto en el sistema. Entonces, vamos a ver una cosita sobre este tema y luego vamos a probar esto en el sistema por nuestro propio trabajo. Esta es devolución de dinero. Y efectivamente hay dos maneras. Número uno, simplemente para regresar el dinero al cliente, ya está bien, todavía seguimos amigos. O opción dos, ¿cuál es? Tal vez más común en el negocio, cuales nunca quieren regresar el efectivo, es para crear, podemos utilizar estas como a favor de otras facturas. Sí, como un anticipo. Sí, por ejemplo, anticipos. Sin embargo, en el caso que el cliente ya está actualizado, supongo que yo voy a ingresar como tres boletos a Craft Schema. Pero no puedo ir y me van a regresar mi dinero. En lugar para mí para recibir mi pago, es mejor que la cámara me organiza por otro evento y voy a usar los fondos a favor de estas. Okay. Y aquí podemos ver... Sí.
Entonces, todos los detalles están aquí, pero yo creo que es más que podemos ver esto en la práctica, en el sistema. Sí. Entonces, ahorita tenemos, estamos en el copia del sistema y vamos a ver cómo facturas por clientes. Y queremos, estas son ahorita el status draft. Mira, por ejemplo, ahí en ese, hay un alcance de ahí, entre ahí, arriba, en el segundo renglón, Phoenix, ahí, no, más abajo. Ahí, donde están, ahí, la única que está cancelada, Phoenix Contact es arriba. Ah, sí. No, arriba. Ah, sí, Phoenix Contact. Sí. La pregunta de Carolina, si abres esa está cancelada. Mm. Tengo ahí un número de ORIF del documento, pero lo que no sabe Carolina es qué factura fue la que se canceló. Y aquí podemos ver cómo es el estatus de esto. Vamos a ver cómo esto es creado. Entonces, esta es ahorita está cancelada. Uh-huh. Y como podemos ver que esta no está sincronizada, esta significa que esta es directamente de... sí, esta podemos ver, aquí es la Pitágora, y aquí podemos ver que esta es de este borrador a cancelador directamente. Entonces, esta nunca hubo un número de factura. Sí, correcto, porque alguien escribí esta, probablemente lo que pasó es esta. Vamos a duplicar esta factura. Vamos a, en lugar que validar, vamos a elegir save, vamos a elegir poner esta fecha hoy, y vamos a save. Uh-huh. Y en este caso, ya, cuando tocamos cancelación, uh-huh, esta va a pasar que esta status draft cancelled. Uh-huh. Sí. Desde un borrador a una cancelación. Okay. Sí. O sea, la factura todavía no se cancela. O más bien el borrador de la cancelación. Sí, ahí lo que pasa es que la factura fiscal, vamos a decir, nunca se generó. Es una factura de venta nuestra que por un error o porque no sé qué. O sea, nunca pasó. Exactamente. Ah, porque en este caso. Sí. Entonces, habría que ver todos los que están ahí en, sí, cancelado. Sí, es que tú tienes que tomar. Real. Sí, porque aquí muchas. Sí. La que acaba de hacer un silencio con fecha de hoy, ya está. Y se cancelaba. Sí, y aquí podemos aplicar una filtro. Mira, les voy a explicar porque esta es una super herramienta de Odoo. Esta, si ustedes ven esta lupita aquí, esta va a abrir estas diferentes filtros. Y aquí podemos añadir una filtro customizado, y esta es que su status es, es canceled. Aplicamos esta, y tatararán. Ya tenemos una lista de diferentes facturas que ya hemos cancelado por el sistema. Yo nada más le di en estado y aparecieron todas las canceladas. ¿Perdón? Mm. Ah, sí. Tú puedes también hacer una filtro, hacer una orden aquí. Mm-hmm. Sin embargo, este filtro es especialmente estos filtros customizados. Mm-hmm. Estas son lo más fuertes. También podemos hacer como filtros, como está pendiente por el PAC, y está pendiente para cancelar por PAC. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos facturas, cuáles están en el status cancelado, pero PAC todavía no han cancelado. Y yo creo que prácticamente en estos casos, vamos a ver qué está pasando. Sí, es abierto. Entonces, sí, aquí podemos ver que hemos validado esta porque es borrador y aquí, pero por alguna razón el PAC
no se puede firmar esto. Típicamente lo que va a pasar aquí es que el artículo en el que tenemos aquí programado no tiene, por ejemplo, el código de SAT. Y por eso el PAC no va a aceptar esto. Y entonces, si por ejemplo yo voy a validar esta, yo creo que voy a recibir una nota que no se puede facturar, no se puede firmar. Entonces, por eso esta bitácora aquí es su mejor amigo. Porque esta, tal vez los mensajes no están siempre tan claros, porque estos mensajes de SAT, pero en 9 casos de 10, el problema es que el producto no tiene el código de SAT establecido bien. Entonces, y vamos a ver si este es el caso aquí, el producto está aquí, y vamos a ver el producto está aquí. No sé exactamente cuál es el problema, porque aquí esto tiene código de SAT. Yo no sé exactamente cuál es el problema de en este caso, pero por alguna razón SAT o PAC no pueden aprobar esto. Ahí tendremos que Sí, eso sí lo hace a 20 minutos. Y por esa razón, que ahorita no puede pasar, por ejemplo, aquí. Yo le doy aquí, le puse aquí para que me diera el número continuo de todas las facturas. Aquí veo que falta la 1, la 2. ¿Esas facturas dónde las puedo buscar o cómo las puedo buscar? Vamos a ver. Entonces, los facturas. ¿Qué faltan ahí? Los facturas están aquí. Falta la 1, la 2, la 11, la 13. Un momentito. ¿Tú estás ahorita en el... ¿dónde estás ahora? En la de prueba. Sí, pero... contabilidad. Sí, contabilidad y facturas ahora, nada más. Sí, contabilidad. Clientes y facturas. Esos informes. ¿Cómo se va a estar? Aquí, mira. En clientes, a en clientes. Las facturas, en la primera opción. Sí. Y luego ya nada más le di aquí el número. Sí, y entonces, sí, el número, sí, es una buena pregunta, porque esta no tiene todo, y vamos a ver. ¿Dónde están las otras? Porque eso sí me lo pide auditoría. Un momentito. No, todos están allá. Entonces, dame por ejemplo un número que falta allá, porque me parece que los números están aquí en la manera correcta. Según este listado, falta la 1 y la 2 para empezar. Ok, 1 y 2 falta. Ok, vamos a ver. Sí. Me parece que esta es porque estas son cancelados. Porque en el caso que esta factura queda cancelada, se va a quitar el número. Okay. Ahora, si es la 1 o la 2, ¿dónde encontraste? ¿Me voy a las canceladas y busco la 1 o la 2? ¿O cómo? Sí. Entonces, aquí podemos ver que esta va a pasar, que esta es una factura número 1. Es por 10 pesos. Ya está firmado por el PAC. Entonces, y en este caso, lo que hemos hecho, hemos cancelado la factura. Con todo y la cadena de SAT. Sí. Sin embargo, lo que no hemos hecho, no hemos emitido una refactura negativa. Entonces, esta es probablemente algo que yo he hecho por mi error. Yo he cancelado, pero no he emitido una refactura negativa. No hay problema. Yo lo que realmente necesito es que en este listado me diga factura número 1 cancelado, aunque aparezca en el consecutivo de esto.
¿O cómo buscaste, cómo encontraste tú la 1 y la 2? Sí, entonces lo que hice aquí es para meter en el sistema de contabilidad y metí a customer invoices, facturas por a clientes. Sí, facturas de clientes. Ajá, luego. Okay. No. Ya estoy en facturas. Y aquí, si quieres tener. Pero no está la 1. No está la 1 y la 2. ¿Cómo encontró el la 1 que estaba cancelado? Ok, vamos a ver. Para tener todo, aquí en este campo es un filtro de números. Para, por configuración predeterminada, esta está enseñando de 1 a 81, porque va a ser un límite de número de artículos en esta página. Y entonces aquí podemos ver 1 a 201 y ya tenemos todo. Y vamos a ver todas las facturas. Si tú estás aquí en las facturas de clientes, y aquí normalmente está enseñando por configuración predeterminada solamente máximo 80, entonces 1 a 80, 1 a 201. Y ya tenemos todas las facturas aquí, y ya podemos ver cuáles son las facturas aquí. Y podemos aplicar un filtro. Número. Está establecido. Vamos a aplicar esto. Y ya podemos ver todos los documentos cuales tienen un número asignado. Y número uno, no existe en el sistema porque efectivamente lo que yo he hecho en este caso he cancelado, pero no he emitido una factura refacturativa. Entonces, ¿cómo le digo yo a la gente? No existe, pero está cancelada. A ver, ¿sí? Muéstrame que esa uno está cancelada. Yo creo que lo que tú debes hacer en este caso es para ir. Porque es que tú no puedes probar que no existe, no existente esta presente o no. Y entonces por eso es para... En Compact sí existe eso. ¿Perdón? Por ejemplo, en Compact sí existe eso. O sea, en Compact me da el listado de la 1 a la 20 y me dice la 5 está cancelada, la 7 está cancelada, la 10 está cancelada, las demás están paradas. No sé. O sea, es un reporte así que me saca de la 1 a la 20. Entonces tú quieres tener un estatus de todas las facturas y si están canceladas o no. Y entonces, si vamos a ver, por ejemplo, dónde está la factura, vamos a ver, 001. ¿Ok? Y vamos a ver las facturas. Y buscamos esto aquí. Y aquí está. Podemos encontrar esta. Esta es una prueba. Pero lo que pasa es que en este caso, cuando una factura está cancelada, me parece que en este caso, sí, el PAC nunca aceptó esta. Entonces, esta es efectivamente el mismo. Sí, este caso es el caso cuando yo hice esta factura, pero como podemos ver aquí, hay estos mensajes por SAT. Sí, entonces, por ejemplo, el clave de producto está faltando. Y por eso PAC no está aceptando que podemos facturar esto. Y lo que yo he hecho en este caso es que yo he cancelado esta factura. En lugar, y porque PAC nunca emitió esto. Ok, me queda claro que aquí en prueba, o sea, está...
Lo entiendo, pues, que aquí como no aceptó el código, Hacienda nunca tuvo de alguna manera la conexión, pues. Correcto. ¿No? Entonces, por eso no existe aquí en prueba. En producción ya como tal, faltan varias facturas. Sí, yo sé, y estamos, ahorita estamos viendo una copia de producción. Esta es una caso real. Ah, ok. Entonces es ahí donde... Sí, y con esta manera, esta es un error de operador. En este caso, yo, por mi parte, porque yo he hecho esta. Yo puedo ver, ok, yo personalmente hice esta. Porque yo hice, yo ejecuté un error cuando intenté esta factura, para crear esta factura. Yo creé esta factura y luego yo cancelé esta factura. Pero esta nunca llegó para el conocimiento de SAT. Porque no esta va a aceptar. Entonces, si SAT va a preguntar, ¿dónde está tu factura número uno? Tú puedes ver esta aquí. Es efectivamente solamente para estamos ahora en el caso de auditoría. Si el autoridad está preguntando dónde están las facturas cuales no están en la lista, tú puedes ver el estatus de cada uno y la bitácora te va a enseñar. ¿De qué mes, perdón, es la 1? Esta es la 1. No, es que no veo. El 6 de junio, sí. del 22 de mayo. 22 de mayo. 22 de mayo. Y 22 de mayo. ¿Correcto? Y lo que tú puedes ver aquí, si borramos el filtro de número de factura y vamos a bajar allá. ¿Están todas, teóricamente? Sí, están todas. Sí, porque si aplicamos este filtro de 1 a 201, aquí podemos verlos todos. Y como Carolina notó, la factura de test, ¿cuál debe tener código de 001? Lo que Odoo va a hacer es para quitar el número de esta factura siempre y cuando tú cancelas esta. Pero para tener este número, identificación de número, tú debes poner una refactificativa. Porque esta va a ser registrada por el SAT. Entonces, la respuesta en una auditoría, porque aquí podemos ver que tal vez que tenemos algunas pruebas por un peso. Aquí, sí. Prácticamente podemos ver que según la Hacienda tenemos algunas deudas como 5 o 6 pesos por esas facturas de pruebas. Uh-huh. Y entonces, una respuesta en el caso que una auditoría va a preguntar ¿qué pasó con tu factura por, número 1? Porque no puedes enseñar esta. El único manera para ver este estatus es para escribir aquí, por ejemplo, INVE diagonal 2029-0009, cual también falta. Y aquí podemos también ver el estatus de esta factura. Y vamos a ver la historia de número 9 aquí. Y podemos ver que esta es claramente para una prueba. Y lo que hemos hecho, hemos generado esta factura, pero también en este caso, el RFC de emisor no se encuentra en el régimen de contribuyentes. Esto significa también que esta factura no estaba aceptada por el PAC. Y por eso, lo que yo también creo que hizo es para cancelar esta factura. Y cuando tú cancelas una factura, esta va a quitar su número. Y esto es por diseño del sistema, porque esta no va a ser allá, porque esta no tiene ningún impacto. En el sistema de Odoo, esta va a borrar su diario también. En el caso que queremos enseñar el diario, debemos que hacer una refactificativa. Pero en el caso de auditoría, si auditoría está preguntando dónde están las facturas faltantes de esta lista de números, la respuesta es que podemos ver esta, pero esta tenemos que hacer uno por uno. Y esta es por el error de operador. Si pensamos esta como
en el ejemplo del mundo real, si podemos, por ejemplo, tener una bloque de diferentes comprobantes y damos esta en el caja al cliente. Y lo que pasa es que mientras estoy escribiendo el comprobante al cliente, se me va a caer la taza de café y estas tres comprobantes, cual tienen número consecutivo. No puedo utilizar porque están manchando por el café. Yo tengo que quitar estas, borrar estas y tirar estas. Entonces, sí. No te estoy engañando, señor Sato. Sí, aquí el detalle para mí. ¿Mm? Por ejemplo, en la 92 ya me fui hasta las últimas, ¿no? En las primeras entiendo que fue una prueba, que no sé qué. Ok, vamos a ver, 92. 92. ¿Por qué no aparece aquí con esas datos de cancelada? Vamos a ver. Esto también, si tú escribes aquí en el motor de búsqueda su número, tú puedes ver su estatus. Aquí. Sí. Okay. Sí. ¿Y esto? Sería este no, ¿verdad? Este no. Este no es el número de la factura. No. ¿Perdón? Este no es el número de la factura. Yo estoy buscando aquí el 92. No, escribe aquí IMB, guión, perdón, diagonal 2019-0092. Okay. Buscar empresa para y o buscar comercial para o buscar el primera opción. Busco factura para. ¿Eh? No, tú estás ahora también. Aquí está diseñando empresa. Entonces esta debe ser borrada. Es la primera. Sí, es IMB 0092 y busca factura para elegir primera opción. Ok, y vamos a ver qué está pasando con esto. Esto me parece que esto también es una prueba, porque es un aparato, un test. Y hemos vendido esta. ¿Buffet López? ¿Perdón? ¿Buffet López? Perdón. INB 2019-0092. Ok. Sí, Buffet López Parada S. Ok. Y vamos a ver la historia. ¿Qué ha pasado aquí? Es... sí, esta está firmada por SAT. Y... sí, entonces, esta es una factura real, pero lo que podemos ver aquí, que el operador de Cámara Nórdica ha validado aquí, aquí en esta factura. Ustedes pueden ver aquí que, la factura está validada. Luego, el CDFI está generado en una forma exitosa. Y luego... luego alguien ha cancelado esta factura sin emitir una nota de crédito. Y esta va a llamar también el servicio de cancelación. Entonces esta va a, y yo creo que hay una regla, no estoy absolutamente seguro de reglas de SAT, pero yo creo que en el caso que es pago por inmediato, no es necesario para emitir algo. Si tú haces una factura y cancelas esta en el SAT, no es necesario para emitir ningún comprobante. En este caso, estos términos de pago y también pago de única exhibición, pago en múltiples exhibiciones, están dependiendo de esta. Este, sí, tú, sí. Seguramente, hay que hacer complementos, no hay que hacerlos. Sí, exactamente. Y por eso tampoco tiene que hacer los complementos por parte de cancelaciones. O sea, a ver, yo
¿cómo le explicarías al auditor? Yo aquí pongo 92, me sale todo esto. ¿Cómo le compruebo que estamos hablando de la factura 22? ¿Y cómo le digo todo lo que me está platicando ahorita? Enseñar la historia. Enseñar la historia. Enseño la historia, a ver. Sí. El auditor aquí está. Sí, este consulado. Y puedo enseñar que también puedo meterte en estas ventas. Porque aquí podemos ver venta, esta SO86. Y podemos meternos en esta orden, orden aquí. Cada uno tiene su análisis. Ahí como. Y POC status está enseñando que esta está cancelada. Aquí podemos ver que el SAT está confirmando. Porque POC efectivamente está hablando por el SAT. Y por eso. Ah, bueno, lo que tengo que hacer es. Por el fondo fiscal. Sí, el está cancelado. Pero esto implica que sí, que les den. Yo quedé un reporte de estado aparte. Claro, sí. O sea, va a ser más trabajo, pues. No has sincronizado aún reintentar. Esto no importa. Siempre y cuando este sistema está comunicando con PAC, porque PAC está autorizado para presentar su estatus por parte de SAT. Esto significa que esta es algo que el sistema no es por parte de sitio de SAT que el estatus no está allá. Ah. Ahorita ya reintenté hacer esta y esta está enseñando que SAT status es también cancelado. Estas pueden tardar como horas. ¿Por qué razón? ¿Mm? Algo sencillo. ¿Por qué razón aquí me parece no me da la factura? ¿Por qué hago un porque se va a quitar el número de factura. Porque cuando tú cancelas una factura, esto va a borrar el número. Porque esta es eliminación de esta dicha factura. ¿Y cómo la conecta el Odoo como para que ya aparezca aquí si estoy buscando la 92? Odoo tiene, esta es, técnicamente esta es... Como tú ves, esta es gris. Quita el filtro de X allá. ¿Ok? ¿A este? Sí. Tú puedes ver por ejemplo, si tú ponga atención allá en la pantalla de colores aquí, en esta. Sí, esta, sí, está más esta. Clara. Y más y tú ves que esta es como azul verde. Sí, es un borrador. Sí, esta es un borrador. Esta es un símbolo que esta es un borrador. Estas son eliminados. Ajá. Estas son cancelados. Sí, 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 sí. Y estas son reales. Uh-huh. El sistema de Odoo es que esta es generalmente, Odoo está enseñando que un documento, porque estos son documentos en el sistema, uh-huh. Cuando tú eliminas estas, efectivamente lo que tú haces es para archivar estas. El estatus de archivo es como este documento existe todavía en el base de datos, esta no es para ejecutar acciones y tampoco esta es como no debes añadir cositas allá, pero para enseñar la historia todavía existe el documento. Pero sus impactos ya están por el impacto de esta el número también está no está aquí. Entonces el numeración no es consecutivo en el caso que ejecutamos cancelaciones. Si queremos hacer cancelaciones con números, tenemos que emitir retroactivas. Pero esta es por diseño del sistema. Y entonces, creo que podemos ver los diarios. Diarios. Sí, mira. Odoo tiene también una característica para ayudar exactamente con la auditoría. Y esta es en el menú de informes.
hay un informe de auditoría. Y esto va a generar un informe grandote exactamente por los auditores. Esto va a enseñar todo lo que ha pasado. Y esto es algo que una auditoría va a amar totalmente. Esto puedes encontrar aquí en informes y una, el último en audit, estos audit reports. Yo creo que todos estos pueden, están por la auditoría. Verdaderamente yo nunca he usado esto tantos, pero vamos a ver que estos ahorita todos y vamos a imprimir esta todos posibles diarios que tenemos. Vamos a abrir esto. Es 13 páginas de cositas para los auditores. No, ellos traen sus propias. Si yo les doy esto a los auditores, sí, me lo van a regresar. Ellos traen sus formatos, traen todo que quieren que uno se los esté llenando de acuerdo a la información. Realmente, ellos vienen y me dicen, entrégame así. Realmente no es. Y por eso hago estas preguntas, porque en la hora de la auditoría, la que va a tener el problema voy a ser yo. Sí. Pero, ok, pero ahorita ustedes entienden la idea de cancelación. Ok, vamos a seguir con los asuntos de presentación. Porque usted, yo estoy grabando esto, entonces por eso ustedes pueden regresar en estos puntos. Ya hicimos algo de aquí. Y quiero platicar un poquito sobre facturas de proveedores. Y me da alegría porque ustedes ya están grabando, sí, están guardando los asuntos de proveedores allá en el sistema. Sí. Y para un apoyo, es posible para cargar los detalles. Allá, por ejemplo, aquí yo estoy cargando una factura de Cabify. Una Uber, allá, si queremos dar como detalles. Sin embargo, esta puede ser, tal vez, esta puede ser una característica un poquito más avanzada. Y por eso es mejor para cargar una PDF. Okay. Entonces podemos cargar como una PDF allá y podemos enviar esta. Este botón es un poquito pequeño, pero está allá, izquierda. En inglés es Send File to OCR. Entonces, cuando subimos una factura allá, el sistema es tan inteligente que se va a intentar a leer esta. Y por eso podemos evitar el trabajo manual para cargar los diferentes. Una pregunta: cuando cargo el documento, ¿lo conservo ahí? Sí, va a ser allá. Y esta puede ser que esta es aquí. Sí. No, porque efectivamente, porque tú creas esta PDF. Uh-huh. Y por eso esta es disponible por todos los auditores, etcétera. Uh-huh. Cuando quieren revisar que si factura existe. Tú puedes también anexar con esta, poner una nota y luego el clip. Tú puedes anexar de XML allá. Ya, mira, nada más un ejemplo de. Perdón que insista en eso, pero es algo que yo tengo duda, ¿no? Por ejemplo, aquí en el compa. Aquí está la factura A170. Aquí está. Y aquí está la cancelación de la A170. O sea, estos son los reportes que necesitan los auditores. Sí, pero tú también puedes decir pero y estas tenemos, porque efectivamente lo que tú... Yo solo saqué un solo reporte, este lo mando a Excel, y aquí la descripción... Sí, y mira, lo que tú has hecho aquí, tú has emitido una refactificativa, porque esta dice aquí cancelación de la factura, exacto, bla, bla, bla. Pero entonces, está registrada.
Sí, pero en nuestro caso, hemos solamente cancelado la factura sin emitir la retroactividad. Entonces, todo eso lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Sí, bueno, sí. Porque lo tienen que sí, tenemos que depurarlo ahorita. Sí, si quieren emitir retroactivas, esta efectivamente el mismo que un registro de una nueva. Y esto también es que es un registro. Sí, exactamente. Entonces, la característica es para emitir una refactificativa. Perdón, no me lo tiene eso. Sí. Perfecto, ok. Entonces... lo estamos diciendo en finlandés. El finlandés es hyvityslasku. Porque una vez que hagan eso, entonces en ese mismo reporte de facturas tiene que salir esto. Aparece, sí, claro. Si quieren emitir retroactivas, está bien, pero si es solamente por la auditoría, no sé si ellos insisten que enseñarnos todos los facturas individuales. Sí, podemos emitir, pero esta es que el concepto es el mismo, que tú tiras el café en tu nota de comprobantes y tienes que tirar algo. Y la auditoría va a llegar y preguntar, ¿dónde están 10 comprobantes? Es que se me cayó el agua allá. Pero dame el comprobante de que se cayó. Es que sí, tú puedes también hacer esta como comprobante. Sí. Es una nota que estas tienen ceros. Sí. Pero es que el SAT sí te pide, por ejemplo, en ese caso pide la nota. Uh-huh. Tienes que guardar en el consecutivo las notas de los y efectivamente estas están en oro. Tú puedes sacar estas en el sistema porque tú puedes, por ejemplo, imprimir estas cancelaciones. Tú puedes imprimir toda esa historia. Hasta que no las registren. Sí. Entonces eso es algo que hay que hacer. Ok. Ya. Okay. Vamos a continuar un poquito de esta carga de facturas en el sistema. Hay límites en este caso. Por ejemplo, si tú subes solamente directamente una PDF aquí, sin llenar los campos, puedo tener como unos errores. Claro, por ejemplo, esta factura tiene una RFC y el sistema no es tan listo que esta pueda entender que esta es una RFC, okay. No es una referencia de proveedor. Okay. Entonces, va a hacer errores por el parte de el lector, digamos. Sí, el lector no es tan listo. No es perfecto. Sí, no es perfecto. Sin embargo, las letras individuales están correcto porque esta es como CME 12080170704. Es C en lugar de 0. Sí, entonces va a ser errores porque hay límites de esta tecnología de identificación. Okay. Sin embargo, yo creo que esta puedo sí, pero es más fácil corregir eso que capturar todo el documento. Correcto. Y también esta, siempre y cuando el sistema ya existe, algo proveedor. Sí, ya lo reconoce. Sí, exactamente. Sí, y por eso es Office Depot, y entonces ya sabe cuál es el servidor. Exactamente. Y por eso es este escaneador de diferentes comprobantes, okay. Subir el PDF allá. Esta es una asunto cual va a... ¿Para esto es vía un escáner o subo el archivo de...? Sí, ellos envían una PDF, esta es siempre mejor. Ok, sí, yo lo tengo aquí en mis archivos, en mis carpetas. Pues. Sí, vamos a enseñar cómo se sirve. Una pregunta, por ejemplo, porque yo estoy capturando con la facturación, yo creo que no tengo problema, ya a nivel lo hace bien, pero por ejemplo, yo tengo una factura de Office Depot. ¿Qué hago? ¿Pongo papelería a 500 pesos o pongo copias 100? Lápices de 200. No, papelería. Papelería y el total. Sí. No, porque no estamos comprando, vaya, no es lo mismo que me vendieron Sí, no, me refiero a rines, llantas y no sé qué, y yo voy a fabricar un coche, ahí sí tengo que poner, si fuera inventario, tengo que tener 3 llantas, 5 tornillos. No. En este caso no, porque si compré 10 lápices da igual. Y si en la misma factura compré 10 lápices y saqué 50 copias, tu contador mío,
¿Cómo quieres que a papelería? Sin el detalle. Ahí está la factura para el, para ver qué se compró. Qué se compró, pero es un gasto general de papelería. De papelería, exacto. Ok, les voy a explicar, enseñar una demo. Por ejemplo, aquí yo estoy en el sistema de copia de Cámara Nórdica y voy a hacer una import de por parte de proveedor. Y creo que este proveedor no existe en su sistema. Entonces, número uno, tengo que elegir cuál es el diario. Normalmente es Vendor Bills. Y luego voy a elegir un documento. Y supongo que esta es, por ejemplo, factura de fresco por nosotros. Y ok, entonces voy a subir esto. Estos archivos, voy a importar estos. Y vamos a ver. Entonces aquí puedo ver que esto tiene el PDF aquí. Okay. Y puedo enviar esto por parte de OCR. Okay. Para recognición de ah, sí, es un sistema de prueba. Déjame probar esta. Ahí es donde se hace. Sí, déjame probar esta con el... Esas son las que están metiendo. Sí. Sí, entonces... Sí, claro. Sí. Sí, aquí, subir facturas. No. ¿Y sabes si esta en vez de tiene todas las facturas emitidas también así? Eso. PDF. Sí, eso me dice. Porque si alguno está... Sí, si no marchó aparte, porque eso también. Sí. Ah, ok. Ahorita hay una límite aparentemente en esta que esta tiene una costo extra, pero no. Ok. Mala demo. Ok, pero para registrar los gastos, efectivamente, es para registrar una nueva factura por el proveedor. Lo que es importante es, sería que, por ejemplo, en el caso que Fresco, cuál es nuestro proveedor, sí. Haría una factura, tenemos que registrar ellos con el contacto. Sí. Entonces, ahorita tenemos que crear, crear la compañía. Sí. Sí. Poner su RFC y etcétera. Sí. Todos aquí. Y vamos a ver. Ahí puedo. Sí, en esta es una cámara nórdica, creo que en esto podemos también tener. Pues podemos a Office Depot. Uh-huh. Y podemos ahorita añadir los productos. ¿Cuáles tienen? Sí, papelería. Uh-huh. Y en un rato voy a llegar en esta Analytical Accounting, Analytical Tax. Y aquí puedo ver todo. Y aquí puedo, siempre y cuando yo voy a poner una fecha aquí. Uh-huh. Y puedo validar esta. Ups. Y aquí ya puedo poner como el archivo original. Yeah. Original. Ok. Ah, perfecto. Sí, porque eso es lo que no sabía cómo hacer. Porque ahorita los tengo en mi... Sí, pero esta es mucho, mucho mejor. Porque efectivamente, lo que tú estás sacando aquí son los detalles de esta factura. Por ejemplo, el monto, los conceptos, etc. El OCR te va a ayudar para hacerlo más rápido. Exactamente. ¿Y cómo se sube a uno la factura original? Aquí. Así como la metías. Sí. Y también vamos a ver si este sistema soporta import bills y vamos a ver si podemos importar. Porque sí es la factura original, ¿verdad? Sí, claro. Y vamos a ver si esto va... Ah, sí. Tenemos lamentable que no tengo aquí habilitado las características de OCR. Okay. Este tiene algo costo extra, no recuerdo exactamente cómo es, pero efectivamente lo que esta puedo hacer es para escanear todos los productos y conceptos allá. Y entonces
Este es el botón de la mágica, send file to OCR, para registrar esto. Y luego lo mismo, que tengo que registrar que la pagué. Sí, exactamente. Uh-huh. Esta vendor bills, uh-huh. Y aquí ya podemos ver que, por ejemplo, esta office, esta compra de 2000 algo. Uh-huh. Sí, porque aquí, por ejemplo, sí hice el desglose, ¿no? Impresora, cartucho, papel. Sí. Mi pregunta es si tengo que hacer eso en todas las notas. Sí, no, tú tienes que registrar los pagos y aquí es por este botón de registrar un pago. Y esto también tiene como, tú puedes hacer esta XXX, ¿qué significa esta? Esta es una cuenta bancaria. Sí, pero es que cuando creamos este sistema, en este tiempo no tuvimos acceso a las cuentas de la cámara y por eso pusimos solamente XXX. Sí, tengo que evitarlo. Sí, exactamente. Y ponemos, aquí podemos ver que, por ejemplo, esta es pagada por el efectivo y ya validamos esta. Y todo ya está. Sí, entonces ya está pagado. Para ODU, para tu información, a lo mejor está bien, perfecto. Okay. Pero para la contabilidad, a mí me interesa saber cuánto se fue a papelería. Okay. Y esta es una buena idea, porque estamos ahorita justo en el punto para llegar a este asunto exacto. Porque tengo que explicarles un concepto cual es totalmente nuevo. Y esta es algo que... déjame explicar por algunas láminas. Yo tengo 10 láminas aquí y quiero explicar que Sí, entrar a una reunión. Sí, la reunión de nombre de 1489602226. Ok, ahorita puedes ver que estoy enseñando y voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Gracias. Ok, entonces vamos a ver el asunto de jerarquía de fuentes. Y esta es una, yo tengo que explicarte, porque esta es una cual es muy diferente en ODO y Compaq. Y esta diferencia es muy, muy significativa. En el modelo de tradicional de contabilidad, tenemos siempre una jerarquía de las cuentas. Por ejemplo, 500 puede ser gastos, luego puede ser un asunto como 501, cual es como renta de gastos, y luego podemos poner 501.1, es gastos de WeWork, y queremos que poner como un asunto de 501.1, WeWork Office Space, y esta como salas de reunión, y luego podemos poner esta como en unos detalles muy finos que tenemos que podemos poner aquí como todos los detalles allá. Este es el modelo tradicional de contabilidad y esta tiene algunos retos. Cuáles los sistemas de contabilidad en hace como 10 últimos años tiene un enfoque diferente. Porque el problema con este enfoque de contabilidad es que el trabajo es, no está muy, muy en buen nivel. Si tenemos este tiempo, es una serie de periodos,
el trabajo va a subir y subir y subir cuando llegamos en el punto de cierre de periodo y luego tenemos que cerrar y tenemos que consolidar todo. Efectivamente también estamos siempre y hacemos unos informes de la historia. Por ejemplo, en el día, si estamos hoy en el día 4 de diciembre y yo quiero tener cuál es nuestro estatus de contable por diciembre, porque en el día 1 ya tuvimos un evento, pero yo tengo que, en el modelo tradicional, especialmente en las empresas grandes, ellos tienen los números de noviembre listo, típicamente, en el día de 4 de diciembre alrededor. Pero no para tener información de nuestra performance por el primer semana de diciembre, yo tengo que esperar hasta enero. No. ¿Ok? No, aquí, de hecho, en Compact se registran todos los días, yo ya tengo una auxiliar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Segundo asunto es que este tipo de modelo está concentrado efectivamente a la contadora. Está abajo para registrar todos los asuntos o una auxiliar. Luego llegamos en el punto que cuál es la cuenta correcta para esta factura o para esta otro gasto. Uh-huh. Efectivamente llegamos en el punto de que tenemos que tener una hierarquía de diferentes cuentas fijos y para aplicar cambios en esta ya es bastante difícil. Por ejemplo, si queremos mover nuestra oficina de WeWork a Itza, ya tenemos y ya hemos creado este tipo de hierarquía, pero si queremos, por ejemplo, tener un periodo de en el mismo tiempo, cuando todavía tenemos algunos servicios de WeWork antes que movemos a Itza, ¿dónde guardamos estas? Ok, una idea es para siempre crear nueva cuenta y empezar a utilizar esta. No, realmente lo interesante es llamar la cuenta de rentas, punto. Uh-huh. No especificar X, Y, Z, rentas. ¿Y qué es que gastamos para WeWork? Igual, renta. No, ahorita de hecho tengo sí, tú puedes tener desde estas cuentas información cuánto es que pagamos por la renta. Uh-huh. Pero no es tan fácil para sacar información cómo es la renta que hemos pagado por el salas de juntas de WeWork. Uh-huh. Especialmente si los conceptos no cambian directamente. Por ejemplo, en WeWork pagamos una renta fijo de mensual y esta ya tiene como 10 horas de espacio, pero en el Itza el concepto es diferente. Sí. Entonces, mi argumento es que este sistema es un poquito inflexible. Vamos a seguir adelante. ¿El de oro? La contabilidad tradicional. No, hay muchos auxiliares. Sí, no, pero no como contabilidad, sí, como información de la operación de la oficina es donde sí es más, es menos flexible, pues. Sí, ¿Como sistema? Porque, sí, porque si como sistema, si yo quiero el detalle, porque yo te puedo, es lo que él dice, yo te puedo decir, a ver, hazme un auxiliar de renta de oficina. Pero yo te puedo decir de qué y de quién. Sí, sí, sí. Pero yo al Lodo le puedo decir rentas de WeWork o rentas de Patricia. Sí, añadimos en este asunto cosas como, por ejemplo, proyectos. Supongo que yo tendría un proyecto con Carlos y Patricia y queremos utilizar... Si tenemos, la cámara tendría una renta por WeWork y la cámara tiene 10 horas de derecho para utilizar salas de juntas. Pero la cámara ahorita va a empezar un proyecto de comunicación donde guardamos sus costos por este proyecto.
Sí se puede, ¿eh? en los demás, en Compact incluso se puede. Sí. Hay una parte en donde se le pone el proyecto tal, y a la hora de sacar yo mi auxiliar, se ve justo todo lo que tiene que ver con ese proyecto, porque yo puse proyecto A, por ejemplo, y sale el auxiliar de eso. Pero bueno, o sea, yo nada más quiero decir, no por otra cosa, ¿no? Igual sí. Bueno, que lo tiene y sí, entonces, la idea, el concepto, ¿cuál ha cambiado? Es en todos ERPs, es efectivamente, es introducción de la contabilidad continua. Efectivamente, ¿qué significa esta la contabilidad continua? Es que la gente debe no utilizar la contabilidad como la historia. Cuando en el fin de esta, de cada mes, envían todos sus comprobantes, facturas, etcétera, al contador, y el contador va a entrar estas, va a guardar estas en un sistema, grabar todas sus acciones y luego hacer informes. Uh-huh. En lugar de esto, bajo el concepto de la contabilidad continua, tú debes registrar todo el tiempo. Uh-huh. Sí, okay. Como poco y poco, siempre y cuando hay una venta, hay un pago, hay una factura por el proveedor, hay su pago, el cliente quiere cancelación. Entonces, la idea es que con esta manera podemos podemos llegar en el punto de contabilidad continua. De hecho, eso también se puede hacer en los demás sistemas. Aquí depende de la flexibilidad más bien del cliente, ¿no? Por ejemplo, si el cliente todos los días te está mandando eso, tú lo registras y mañana o hoy mismo te mando la auxiliar de que no está. Pero los gastos lo que dependemos es que se registre. Sí, y todo. Sí, exactamente. Todo. Porque eso es lo que nos está haciendo. Exactamente. Y por eso, todos los ERPs modernos, empezando con Oracle, cuál era el primero, cuál introducí esta idea. Lo que, el concepto de contabilidad en el mundo de ERPs ha cambiado. Efectivamente, los ERPs modernos no tienen una jerarquía de cuentas por hechos. Esto efectivamente significa que los registros sí existen. Y como les enseñé en el primer parte, que los diarios existen. Las cuentas están categorías de diferentes eventos. Pero efectivamente, el modelo que tenemos aquí como modelo tradicional de una jerarquía o un árbol de cuenta es siempre creado por parte de siempre y cuando según las necesidades. Uh-huh. Y vamos a ver cómo se hace en Perú. Okay. Entonces, para apoyar, cuando platicamos en el verano, es posible para crear exactamente estas cuentas de Perú. Sin embargo, porque hay maneras más fáciles para llegar en este punto, podemos hacer estas en muchas más fáciles maneras que crear como 5.000 diferentes cuentas en este sistema. Sí. Porque estas no están necesarias. Uh-huh. Y para enseñar en esta, les quiero explicar, por ejemplo, yo quiero explicar el concepto de cuentas analíticas. Uh-huh. Esta todavía no está habilitado en el sistema de producción de Cámara Nórdica, pero yo creo que si ustedes necesitan un árbol de diferentes acciones, es posible para introducir este tema por el modo de contabilidad analítica. Esta es efectivamente. Si queremos hacer, por ejemplo, un árbol, y árbol está presentando aquí, queremos hacer... Podemos introducir, por ejemplo, aquí un árbol de diferentes tipos de miembros. Aquí yo tengo en el primer piso, yo tengo... primer nivel, yo tengo miembros comerciales. Uh-huh. Y aquí tengo miembros no comerciales. Uh-huh. Y por solamente para probar, yo puedo crear un grupo de empresas finno-suecos. Uh-huh. Ok, esto no tiene mucho sentido, pero
Eso es posible. Es posible, sí. Podemos también crear por otros, por ejemplo, si queremos hacer unos informes de por otra razón, si queremos tener como noruegos y dinamarcas juntos, finlandeses y suecos juntos, o los países cuales hablan escandinavisca, cuáles son efectivamente Dinamarca, Dinamarca, Noruega y Suecia juntos, podemos hacer estos. Entonces, van a ser como overlapping. Ajá. ¿Cómo se dice overlapping? Traslapados. Y el sistema de contabilidad tradicional, esto es difícil, porque efectivamente el mundo de base de datos permite hacer esto en manera muy fácil. Okay. Les voy a enseñar esto. Por ejemplo, aquí en este sistema les voy a enseñar cómo hacemos esto. Sí, esto es. Sí. Tenemos aquí dos conceptos. Grupos de cuentas analíticas y también tenemos cuentas analíticas. Efectivamente, ¿qué significa una cuenta analítica? Es una nota que esta factura o este asunto es parte de un asunto. Por ejemplo, podemos tener aquí como una cuenta cuál es papelería. Papelería. También podemos hacer una configuración de una cuenta group, cuál puede ser como oficina. Y aquí podemos elegir que oficina, sí, este es grupo. Entonces vamos a regresar en configuración cuentas. Y papelería es parte de oficina. Okay. Sí. Entonces, si vamos a crear, por ejemplo, una telefonía o celular, esta también es parte de oficina. Okay. Y para enseñar, esto también podemos crear una fax. Nadie usa fax hoy, pero esta también es una parte de oficina. Sí. Okay. Y ahorita cuando metemos, y ahorita efectivamente estoy creando una árbol. Y este árbol puede ser con cualquier manera. Esto puede ser, por ejemplo, si queremos que oficina es una parte, vamos a crear una grupo, cual puede ser como todos los gastos, o gastos fijos, gastos fijos, y podemos meter oficina sea parte de gastos fijos. Okay. Sí, ya. Y entonces, en nuestra configuración de cuentas, detalles, es como celulares, fax y papelería, y estos todos son partes de oficina. Y si no voy allá arriba, goodbye, y entonces puedo... Sí, tú puedes poner estas, pero les voy a... Esta es configuración. Sí, sí, sí. Vamos a meter en los compras. Uh-huh. Y en este caso, vamos a ver esta compra de Office Depot. Uh-huh. Y aquí podemos ahorita poner una cuenta analítica. Uh-huh. Vamos a hacer un duplicado de esto para... Sí, porque esta es pagada, no puedo editar. Vamos a hacer un duplicado de esta. Uh-huh. Y aquí podemos poner que esta es papelería. Guardamos esta, validamos esta. Ok, es cero. Vamos ahora, a poner. Ahora en reportes, ¿cómo aparece? Momentito, lo estoy llegando a esta. ¿Dónde está? Sí, es que ya validé esto. Entonces déjame hacer esta otra vez.
Pero hay una, sí, esta es como 2000. Supongo, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 esta es buena, buena. Porque tenemos, vamos a crear una grupo, una analytical account, cual es como impresión. Y entonces esta es parte de oficina. Correcto. Y en este caso vamos a llegar en nuestro contabilidad y vamos a meter en nuestro Office Build. Vamos a hacer una duplicación de esta. Y aquí, como puedes ver, mira, aquí es la mágica. Tú puedes generar que impresora es parte de papel. Tinta es parte. Papelería. Sí, esta es también parte de papelería, pero si queremos poner consumibles, por ejemplo. Y este grupo es también es parte de gastos fijos oficina. Entonces, con esta manera, yo puedo poner las diferentes, asignar diferentes cuentas de esta factura a diferentes conceptos. Entonces, cuando yo voy a habilitar estas cuentas contables en el sistema de producción de Odoo, es posible para hacer exactamente esta. Y con esta podemos hacer unos informes en cualquier manera que queremos. Y vamos a registrar un pago por esta. Ya está hecho. Ok, y vamos a regresar en presentación. Y, ok, informe analítico. Sí, entonces, en contabilidad. ¿Y dónde está informes? Estoy saltando. Analytica Reports. Sí. Aquí estamos. Y tadam. ¿Qué podemos ver aquí? Ya. Y aquí podemos también enseñar todos nuestros árboles. Y todas nuestras cuentas. Y el único que falta es que pongamos los números allá. Y ya. Vamos a ver estas todos. También tenemos opción para exportar esta. Podemos ejecutar. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar filtros. Que sí, quiero esta informe analítica, pero quiero solamente los consumibles. Uh-huh. Y ¡tadam! Y podemos también poner las papelerías aquí. Uh-huh. Esta. Y si quiero todos, ya no hay como nada. Sí, si quiero, sí, si sí. No quieres todos, tú borras todos. Okay. Y esta opción de hierarquía is totals es la salvavidas. Okay. Entonces, cada línea de facturas y gastos podemos asignar a una cuenta de contable. El secreto es que esta es una cuenta analítica, sí. No cuenta operativa. Sí. Esta es la diferencia aquí. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo me voy a perder las ganancias, ahí aparece con gastos. Ahí está. Punto. Sí. Así todo. Sí, gastos, ganancias y gastos y ingresos tienen van a ser aquí. Y es esta para enseñar, para llegar a esta es esta analytical reports. Okay. Es cuentas analíticas en informes de contabilidad. Tanto de ingresos como de gastos. Sí, y es recomendable que antes que voy a habilitar esta es que ustedes juegan en el sistema de copia. Y tal vez crean unos por ejemplo, porque yo no sé cómo crear cuál es que el deseo para poner esto, porque esto es en la pantalla configuración, que aquí podemos
lo que tenemos que entender es analytical accounts y analytical account groups. Esta es para crear el árbol y esta es para crear los cuentas individuales. Sí. Y con esta manera podemos llegar a hacer esto en cualquier manera que queramos. Okay. Y también quiero enseñar algo cual es muy cool como para los nerds de contabilidad. ¿Se generan automáticos los cierres o hay que...? ¿Cierres qué? De los cierres mensuales. Porque debe de haber cierres mensuales de pérdidas y ganancias. Realmente yo no sé. Porque en el concepto es que es... ¿Qué quieres hacer durante el cierre? Es que en el cierre lo que haces es que todas las cuentas, ahora sí que las concilias, las cuadras, incluyendo, por ejemplo... Todo por los resultados. Sí. Por los gastos e ingresos. Se cancelan. Se cancelan automáticamente y sale un resultado. Pues ese resultado se va jalando al siguiente mes. Sí. Yo pensé que sí, porque es un profit and loss. Sí, también. Nada más quiero... Tal vez lo que tendríamos que ver es, aunque no tenemos depreciaciones y amortizaciones, pero sería la única cosa que no estamos como considerando, ¿verdad? Sí. Otra cosa que tengo que meter también, que no he metido esta vida porque no tengo cuenta bancaria, son los gastos financieros, ¿no? Los cargos de manejo de cuenta y de... Sí, lo que en uno es este filtro de diferentes periodos. Ah, ya. Y con esto podemos ver. Y hay como... ¿Pero? Entonces lo hace automático. Sí, exactamente. Entonces no es como tanto como necesidad para cerrar, porque esto va a ser efecto. Hay dos maneras. Tú puedes hacer esta según los registros de pago o según las emisiones de facturas. Uh-huh. Ambos son posibles. Por ejemplo, en a ver si me explico. En Compaq, a final del año, se hace un cierre. Sí, en uno también se hace un cierre. Y pero yo creo que esta sería un sujeto a otra sesión, porque ya es bastante... No, nada más quiero saber si lo hace. Sí, okay. Uno también hace cierre el año, y esto es algo que tenemos que ver. Porque en el balance tiene que mostrar la utilidad o pérdida del año pasado siempre. Sí, en Odoo también tú haces cierre de año, pero en Odoo no es necesario para ejecutar el cierre de cada mes, porque esto va a pasar automáticamente. Ok, llegamos al último punto aquí. ¿Cuál es? Ustedes ya vieron que hay este reporting de cuentas analíticas, uh-huh. Y también, ¿qué es esta analytical tag? Efectivamente, una analytical tag significa que si marcamos una analytical tag, esta significa que es una combinación de diferentes cuentas analíticas. Efectivamente, aquí no sé si vemos esta tan bien, pero lo que está pasando es podemos tener una dos analytical accounts, como por ejemplo una gastos, esta es una registro de gastos. Uh-huh. Esta es un gasto de muebles y también por esta un proyecto. Uh-huh. Y por eso, si usamos una analytical tag, esta va a causar dos diarios de contables. Uno por cada cuenta analítica, cuál está definido por esta analítica tal. Y ojo, es posible superar 100% de esta. El caso que podemos utilizar esta es si tenemos un proyecto y queremos, por ejemplo, supongo que tenemos una póliza que siempre compramos café en la oficina. Yo quiero guardar que el gasto de café tiene que ser compartido entre gastos fijos y para este proyecto. Uh-huh. Entonces, porque quiero supervisar cuál es la rentabilidad de mi proyecto. Y si yo voy a poner esta, como aquí tenemos que configurar el porcentaje de
cómo esta tabla puede, se puede dividir entre diferentes cuentas contadas. Sí, entonces, y uno va a calcular esto automáticamente, si es 100, 200 pesos de café y es como 50 en los gastos fijos y 50 en este proyecto, va a dividir 100 y 100 en ambos. Y esto, esto significa que en la factura, si tenemos esta café, supongo que es una canasta de Starbucks y tiene 18 cafés. Y estas normalmente están por la oficina, pero queremos que esta tiene impacto en este proyecto. Y entonces, en lugar que intentamos dividir esta línea de factura de Starbucks, podemos, en lugar de una cuenta contable, podemos utilizar una tabla contable. Mi sugerencia personal sea que pensamos bien si es necesario para utilizar este analytical tax o no. Es mejor para utilizar las cuentas contables y crear el árbol como queremos crear, crear esto. Y la belleza es que siempre y cuando una factura tiene una cuenta contable por cada línea, es muy fácil para editar esto, porque esto va a tener impacto después. Pero no tiene como impacto, y con esta manera podemos hacer casi cualquier informes que queremos hacer. Yo creo que el 90% de casos de nuestros informes podemos hacer por cuentas analíticas. Sin embargo, hay algo más. Podemos también hacer totalmente customizados como informes financieros. Esta es algo que solamente voy a enseñar dónde está esta. Esta es como en configuración reportes financieros, y aquí podemos ver, podemos tener la jerarquía de todos que queremos que hacer. Esta ya es bastante avanzada característica, pero eso también es posible. Entonces, con Uru casi todo es posible queremos que hacer. Y les voy a enseñar, enviar esta presentación después, esta presentación, y es recomendable que ustedes meten en este sistema de copia de base de datos de Cámara Nórdica para ver, porque yo no tengo ninguna idea cómo debe ser el árbol. Esta es según tus deseos. Si tú quieres hacer esta como solamente con según cuáles ya está disponible en Compact, va a ser como 30 diferentes líneas, y luego solamente debemos que definir en una cuenta, una árbol por medio de ¿dónde está configuración? Esta analytical accounts y cuentas analíticas y cuentas grupos de analíticas. Ustedes crean esto como quieren, tal vez para ser compatible con Compact, puede ser que sería buena idea para poner el número. Sí, en el número, en el nombre. Ajá. Y es, por ejemplo, esto puede ser algo así. ¿Ingresos? Sí. Sí, exactamente. Y con esta manera, ¿cómo? Pudiera ser más. Sí, ya en la analítica, ya ir metiendo si son miembros y no son miembros. Sí, ya. Exactamente. Y también podemos hacer como agrupaciones cuales no estuvieron posible anteriormente. Por ejemplo, que si queremos dividir las embajadas y los miembros, asociaciones civiles en diferentes grupos. Y todos pueden ser bajo el árbol de miembros. Y luego podemos tener esta miembros puede ser bajo. Sí, exactamente. Ese número de cuenta que se utilice, por ejemplo, la 400 es de ingresos. Sí. Ese es automáticamente, se puede utilizar cuando se está generando la factura. Sí. Pero
No, no, tú tienes que elegir en el tiempo cuando tú eliges, creas una factura. Te le voy a enseñar. ¿No hay una parte donde tengas que utilizar cuenta contable? Sí, lo voy a enseñar. Aquí. ¿Hacer el pedido o qué? Sí, aquí vamos, supongo que queremos que hacer una factura a cargo técnica. Entonces, queremos que hace esta para cargo técnica. Y aquí podemos añadir el producto, Afterwork socio, evento era algo aquí, y vamos a guardar esta. Ajá, ok, esquivo. Dame un producto, por favor, membresías. Grande. Sí. Entonces, ahorita la cuenta contable todavía no existe. Pero vamos a ver en el inventario. Expense account, sí. Pero expense no. Ok, sí, que es ingreso. Sí, es que sí. Sí, yo creo que estas son como asuntos de contable que no sé exactamente cómo debe ser. Sí, pero eso es lo que tenemos que buscar. Sí. Ahora, esas son ¿cómo puedo modificar esas cuentas que ya existen? ¿Cuántas de Analytics? No, estas. Ah, sí, esta aquí, está en la contabilidad. La configuración. Y configuración, y es cuentas contables. Ajá. Y aquí tenemos esta sala. ¿Y ahí que le cambio el número, le cambio el nombre? Sí, exactamente, porque esta es solamente una. Tocas aquí. Y ahí lo. Ah, ya. Ok. Ah, ya. Sí, porque ellas están duplicadas, o por ejemplo, tengo que poner los datos del banco. Sí, o sea, exactamente. Okay. Ya. Sí. Sí, pero efectivamente, con los cuentas, entonces reitero, es mejor que ustedes ahorita meten en la contabilidad y aquí. Meten en estas sí, como sí. Cuentas analíticas uh-huh. Y cuentas analíticas grupos y vamos a ver cómo ustedes crean el árbol uh-huh. Y luego yo creo que como grupos puede ser en configuración de sí. ¿No? Y sobre esos dos grupos puede haber honorarios, puede haber papelería, y así se van separando. Uh-huh. Okay. Sí. Entonces, el árbol está definido aquí con cuentas. Uh-huh. Cuentas. Déjame cambiar esto en español. Sí, cuentas. Cuentas te digo. Sí, cuentas analíticas uh-huh. Y grupos de cuentas analíticas uh-huh. Y esas etiquetas son sí, mi recomendación es no para utilizar las etiquetas analíticas ahorita porque pueden sí, ser pueden causar más. Sí, esta puede causar más confusión uh-huh. Primero ¿cuántas analíticas o los grupos? Pues yo lo que... Te sugiero, construye este árbol. Un poco lo que me mandaste, el catálogo de cuentas, y en base a eso ya... Te lo voy a mandar. Sí, para, sin números y sin nada, simplemente qué es lo que tú
lo que tú necesitas. Si a mí me falta algo porque yo quiero dividir papelería en tres cosas, entonces yo ya lo hago, igual los ingresos. Pero si tú mándame, porque además yo te diría, lo que necesito de ti además son las cuentas más en términos de ingresos, egresos, el nombre más utilizado. Pues. Sí, porque además me vas a poner a lo mejor efectivamente gastos generales y entonces yo ya en gastos generales veo. Bueno, no, lo que pediría es que de una vez tú me digas, en gastos generales te damos oficina, honorarios y renta. Sí, que va aquí. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, inventario y productos y no sé qué cosas. Pues va a quedar de ceros, ajá. Exactamente. Entonces, todo lo que sea de costos de producción, pues no tenemos, pues. Entonces, ¿no? Sí. Sí, y Olex también es una buena oportunidad para evitar, para no es recomendable para enviar todos los diferentes 4.000 cuentas, sino pensar cuál es el árbol. Sí, eso fue lo que ya hablamos. No, de hecho, son muy pocas cuentas. De hecho, las utilizables. Sí, a lo mejor. Yo creo que son 20 si son muchas. Sí. Y entonces, es recomendable, porque eso es bastante fácil para crear cuenta analítica y una grupo de cuentas. Es mejor que ustedes prueben en este sistema de copia. Esta es vigente por 28 días todavía. Okay. Y cuando está listo, yo voy a pedir un ingeniero de mío para habilitar esta en el sistema de producción y implementamos esta en el sistema de producción también. Okay. Pero para probar, porque efectivamente el sistema de Oro ya es en producción y entonces no es una buena idea para modificar. Sí, exactamente, porque lo que puede pasar es sin intención hace errores en la producción. Uh-huh. Y esto puede causar problemas como, por ejemplo, si hizo una prueba de factura por 10 pesos, sí, está cancelado, pero él no emitió la refactura que tiene. Uh-huh. Uh-huh. Entonces mañana mismo tengo que ver. Ok. Pues yo sé que voy a hacer de aquí. ¿Coincidimos? Yo sé que voy a hacer el Guadalupe. Sí, ya sé. En algún momento, en algún horario nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo estás haciendo. Sí. Y nos conectamos igual, nosotros nos podemos conectar con esto. Sí. ¿No? Sí. Entonces. Titus. Okay. No. También recomiendo para ver todos estos informes, no sé si tú has ponido mucha atención en este informe, pero por ejemplo hoy en la Junta de Consejeros vimos el cash flow y era una pregunta, ¿cómo es nuestro cash flow? Uno puede generar esto automáticamente. Okay. Podemos ver que según estos tenemos balanza de 489.000 pesos. Ojalá. No sé si esta es. Si eso fuera cierto, estaría yo en un restaurante gastando el dinero de la casa. Pero ahorita sí vamos a ver el diario de cash solamente. Ajá. Podemos ver que estamos en el rojo por 2.400. Ajá. Ok. Sí, porque es la factura que acabas de validar. Yo en algún momento, si estamos ahorita en diciembre y supongamos que ya está toda la información cargada y demás, yo en algún momento puedo regresarme aquí mismo a Nodo Pietra y ver el resultado del mes de febrero. Sí, esto es por eso. Tú metes, por ejemplo, vamos a ver como balance sheet. ¿Cómo es balance sheet? Hoja de balance. Sí, balance. Y mira, esta es por un, por ejemplo, en end of last month, en el fin de noviembre. Y tarán, ya aquí podemos ver la balanza en el fin. Y esta es como
Sí, tiene, déjame el cambio. Filtro y me puedo ir a sí, sí, déjame que cambie esto en español. Español. Y aquí. Vamos a ver. Sí, aquí pues, hay dos opciones. Podemos poner esta por el base de devenuado o base de efectivo. Son dos opciones allá. ¿Base de efectivo? Sí, efectivamente, esto significa que es como flujo de efectivo. Significa efectivamente que si emitimos una factura en el 28 de noviembre, el cliente nos paga en el 10 de diciembre. ¿Cuál mes sería el impacto? Sí, eso es también es posible. Y es bastante, estos diferentes informes debemos que ver como estas son muy dependientes de que se registramos todos los gastos, porque me parece que aquí tenemos registrado solamente los ingresos, pero no tanto como gastos. Sí, y por eso estamos enseñando como las ganancias fuertes. Okay. Muy bien, voy a compartir la grabación también, que pueden regresar en esta, y voy a compartir la presentación.